Dios les bendiga, bendiciones a todos los que me están viendo en diferentes lugares, el norte, sur, este y oeste de todo el mundo. Bendigo los niños en el nombre de Jesús, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Bendigo a Israel y pido por la paz de Jerusalén, los que me conocen y a los que conozco, pues Dios les bendiga con todita su familia. Pido la protección del Espíritu Santo para cada uno de ustedes que me están viendo en esta hora al rescate internacional. Vamos a hacer una oración, vamos a hablar, mirad que nadie os engañe, es el tema de esta hora, y pongámonos alerta, pongámonos nuestros cinturones porque vamos a volar. Así que bendiciones a los ministros del Señor, bendiciones al pastor evangelista Elías allá en España y a todos los conocidos. Quiero que sepan que tengo familia en España, los que me están viendo en Estados Unidos, en diferentes lugares, y aquellos amigos que me están viendo, Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos presentándolo ante tu presencia, pidiéndote, Señor, la protección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos use, el Espíritu Santo nos guarde, el Espíritu Santo tome el control, Padre, de estos momentos que vamos a iniciar alabando y glorificando y exaltando tu bendito nombre. Bendigo mi familia Cuello Ordóñez, bendigo mi familia también de parte de mi esposa Centeno Celaya. ¿Estás viendo? Para todos ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el Espíritu Santo es el que está con nosotros, que me está ayudando, porque sin él, hermanos, no somos nadie. Sin él no somos nadie. Así que le pedimos al Espíritu Santo que haga su voluntad con aquellos que están enfermos o aquellos que están en camillas, y pues que el Espíritu Santo haga su voluntad sobre cada uno de ustedes. Hoy lo están viendo Rescate Internacional y quiero pues leer la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en Mateo capítulo 24, versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Oiga, qué palabra. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a hablar de unos puntos muy importantes, y el punto número uno es que nadie los engañe. Mi pregunta es, ¿habrá en estos tiempos gente que le engañen? ¿Habrá gente que está siendo engañada por otro ser humano? Claro que sí. Hay gente que está siendo engañada, pero por eso el Señor le dijo a su pueblo, y hoy se lo está diciendo a usted, mirad que nadie os engañe. Entonces ese es el punto número uno. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 21, versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no os seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahorita en estos tiempos hay que tener cuidado. Estamos viendo cómo la situación está avanzando. Cristo los anima a que nadie os engañe, hermanos, y es un, a mí me pone maravillado la palabra de Dios, porque Cristo Jesús dice que nadie os engañe. Hoy mucha gente está siendo engañado, hermano. Hay soborno, hay gente que le dicen que yo soy aquí, yo soy allá, son engañados por personas, pero Jesús
aquí los está enseñando a usted que me está viendo en el norte, sur, este y oeste, hoy a Rescate Internacional, que no debemos ser engañados, que no debemos de ser engañados por nadie, porque el tema es que nadie os engaña, hermano. Hoy en día se está levantando un montón de gente cuando se levanta una epidemia, que yo aquí, que yo hago allá, que dice esto, que dice lo otro. Nosotros tenemos que creerle a la palabra. Nosotros tenemos que estarle creyendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que estarlo glorificando, nosotros tenemos que estarlo exaltando, nosotros tenemos que estar nutriéndolos y comiéndolos la palabra del Señor. Así que yo te animo a que nadie te engañe. A nadie te engañe, porque el Señor dice en esta ocasión que Él estaba advirtiendo a sus discípulos los tiempos que iban a venir. Que iban a venir engañadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Y eso es lo que se está levantando hoy en día. Gente que sí, yo hago esto. Gente que sí, que yo hago lo otro. Y no es así. No es así. Jehová reprenda al diablo y sus demonios, servidores de Satanás, porque ellos dicen, engañando a la gente, que Jesucristo murió. Ningún hechicero, ningún brujo va a decir que Cristo vive. Nosotros sí decimos que Cristo vive. Nosotros sí decimos que Cristo resucitó al tercer día y que está vencido. Él no ha ganado. Cuando la gente dice, no, que se fueron, se llevó los pastores, que esta epidemia se llevó los siervos de Dios. No, ahí no ha ganado. Las obras de Dios no se terminan. Las obras de Dios con sus siervos. Dios ama la muerte de sus santos. Si tú no le has buscado a Cristo, hoy tienes el chance de buscarlo. El punto número uno es que nadie os engañe. Ese es el punto número uno. Que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Así que la palabra de Dios también habla, como punto número dos, que habrían rumores de guerras. Que habrían rumores de guerras. El Señor hablándole a su gente. El Señor hablándole a su gente. Mire cómo lo dice primero. El punto número uno, mirad que nadie os engañe. Es Cristo Jesús el camino, es Cristo Jesús la vida, es Cristo Jesús la verdad. Así que solo Cristo es la salvación de cada uno de nosotros. Si nosotros morimos, hermano, es ganancia. Si nosotros los enfermamos, es porque Cristo lo ha permitido. Pero ninguno dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Así que nosotros estamos sanos, nosotros estamos bendecidos porque Cristo Jesús así lo quiere. También dijo, habrán rumores de guerra, habrán rumores de guerra. Nosotros tenemos que estar pendiente, hermano, a los anuncios de mi Padre. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, que nadie los turbe, que nadie los turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Usted cree que hay guerra? La gente está loca por levantar guerras, han habido conflictos, han habido cuántas cosas, hermano, han habido en nuestro planeta Tierra por causa de la maldad y el pecado que está operando en este mundo ahora mismo. Solo queda volverlos a Dios, y dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. Aquí Jesús le está alarmando a su gente. Hoy te está alarmando a ti que me estás viendo, que habrán rumores de guerras, pero también dice rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca. En Mateo 24, 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero a mí me gusta una alabanza que dice: en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Así que nosotros, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, hoy al Rescate Internacional te decimos que somos el cuerpo de Cristo, que somos una sola iglesia y que te estamos animando a que nadie te engañe, que habrán guerras, que no te preocupes, porque dice Dios que Él tiene el control de todo. Habrán guerras, habrán terremotos, habrán pestes en diferentes lugares, y eso es lo que estamos hablando. Habrán guerras, hermano, eso es lo que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Proverbios 17:5 dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 19:15 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y está viendo el Señor la maldad, hermano, pero lo está aconsejando que no los preocupemos, que él tiene el control, hermano. Ahorita pues los han metido acá en Olancho otra vez en cero, porque parece que la enfermedad, hermanos, este COVID-19 se está metiendo más en lleno. Que Jehová lo reprenda, porque Jehová tiene el control. Jehová tiene el control. Ayer pues yo amanecí bien dañadito, pero Dios tiene el control, hermanos, y Dios es bueno, amén. Dios es poderoso y Él es mi Dios. Él es mi Dios. Yo le digo al Señor: si morimos es ganancia. Pero ¿qué con aquellas personas que no tienen a Cristo? ¿Qué con aquellas personas que les animamos a que sigan adelante, que les animamos que se rindan al Señor, que entreguen su corazón? Porque no es de ellos. Ese corazón fue lavado por la sangre de Cristo. Cristo fue molido, fue bofeteado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Qué hay ahora entonces? Hay conflictos, pleitos, misioneros, hermanos, están muriendo, los están matando. Esta es parte de una guerra, pero ¿qué les dice el Señor? Guerra, rumores de guerra, eso es parte de una guerra. Y dice también en Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces nosotros hay que tener a Cristo en nuestro corazón. Así que la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe. Aquí te está diciendo el Señor: habrán guerra, pastor. Habrán guerras, habrán engañadores. Hazte la pregunta: ¿habrán engañadores hoy en día? Si el Señor hace 2000 años, estamos en el 2021, hace 2000 años y pico, le está diciendo a sus discípulos: ¿qué te dice hoy a ti? Que no te engañe. ¿Qué te dice? Que no te alarmes cuando hay una guerra. Mucha gente alarmada: si me enfermo de tos, si me enfermo de gripe, si me enfermo de esto, ay Dios mío, me muero. Si te mueres es ganancia. Solo tienes que prepararte para que Cristo sea el centro de tu vida. Imagínese a personas que se van en un ataúd y se van sin Cristo, personas que se van sin Cristo a lugares, hermano, no es posible. No quiero que te vayas a un lugar de tormento. Mejor te anuncio la palabra de Dios, que Cristo es amor, que Cristo te ama. Tú que me estás viendo, si estás en una cama, si estás ahí metido, atribulado, Dios no es de atribulados, hermano.
Dios no es de atribulados, Dios es poderoso. Hermanos, se mueren los pastores, se mueren los pastores. Se mueren los niños, se mueren los bebés, hermano. Se mueren los ancianos, se mueren los ancianos. Murió él, lo único que él quiere, lo único que él quiere es que tú te rindas, que reconozcas lo que él hizo en la cruz del Calvario, lo que él hizo, que él vive. Y óyeme bien, si le tocaría morir otra vez por usted, lo haría. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es único. El amor de Dios, hermano, es especial. Y si le tocaría, óigame bien, usted que me está viendo hoy al Rescate Internacional, usted que me está viendo y que está en esa cama, o que está enfermo, lo declaro sano en el nombre de Jesús, que solo Él la puede sanar, solo Él es su doctor, hermano. A veces nos enfermamos, a veces nos preocupamos, somos humanos, pero dice el Señor, hay una alabanza que me llama mucho la atención, que dice: por la noche lloraré, por la noche lloraré, por la noche lloraré, pero el favor de Dios durará toda la vida. Vienen días de alegría, vienen días de alegría, vienen días de alegría a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que viene para nosotros? Alegría, hermano, Cristo viene. Si Cristo viene, qué bendición para nosotros. Si Cristo viene, qué bendición para nosotros, hermano. Lo veremos tal y como es Él. Dice que la venida de Cristo está cerca, hermano. Dice el punto número 3, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación y reino contra reino. Hermanos, estamos viendo qué es lo que los está anunciando Dios. Estamos viendo qué es lo que los está anunciando el Señor. Dice Daniel, esto fue profetizado, hermano, en los tiempos de antes. Por eso el Señor, hermano, dice el tema: que nadie os engañe, hermano. Hay que ponerle atención. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Póngale atención a esta palabra. Nación contra nación pelearán, hermano, pero esto peleará nación contra nación, peleará nación contra nación. Pregúntese usted, ahorita hay países que se están peleando, hermano, por hacer dinero, por hacer más dinero, y Jehová reprenda al diablo, hermano. Jehová reprenda al diablo, sus demonios, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para vencerlos. Solo Cristo Jesús tiene poder. Así como viste, dice, el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, hermano. Entonces nosotros, hermano, ¿quién nos está avisando? El Señor. En aquellos días vas a ver nación contra nación. Vas a ver cosas, hermano. Entonces dice también, y sabiendo Jesús en Mateo 12, 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No va a permanecer. Hermano, nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo Jesús no podemos, hermano, salir a ningún lado. Yo sin Cristo Jesús
no estuviera hablando de aquí, hermano. Yo casi estaba, hermano, sudando toda la noche en vigilia, hermano, alabando y glorificando a nuestro Dios, exaltando a nuestro Dios. Él me levanta, Él me sostiene, Él me cuida. Si Él me quiere llevar, me lleva. Pero no es el enemigo que va a ganar si Él está vencido. Él está vencido en la cruz del Calvario. Todos los siervos de Dios son protegidos por el Espíritu Santo. Y si hay un siervo que lo tocan y no han recibido órdenes de Dios, van a recibir ascas de fuego. La gente que toca a los siervos del Señor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Él está diciendo, hermano, que se peleará nación contra nación, pero lo que yo quiero es, lo que vamos hablando es, se peleará nación contra nación. Si se pelean, hermano, uno quiere esto, el otro quiere el otro, el otro quiere el otro, el otro quiere otro. Entonces, ¿qué procura? Armar una guerra. ¿De qué estamos hablando, hermano? De la palabra de Dios, de los acontecimientos que ya están aconteciendo, que Jesús se los dijo a sus discípulos, que tienes que ser tú, ser inteligente, aceptar a Cristo, rendir tu corazón a Cristo, porque Dios tiene poder para salvarte. Y dice también en Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué habrá? Jesús te lo está diciendo, que habrán, se levantará nación contra nación. Deje que se levante nación contra nación. Usted alabe a Cristo, usted glorifique a Cristo, usted exalte a Cristo, usted enamórese de Cristo. Alabado sea Dios. Es lo que tiene que hacer, pasar enamorado de Cristo. Punto número 4, que habrán pestes, enfermedades. ¿Qué es una peste? Es una enfermedad, hermanos. Es una enfermedad lo que hay. Nosotros tenemos que estar pendientes. Nosotros tenemos que estar, hermanos, con Cristo Jesús, alabando y glorificando a nuestro Dios, hermanos. En Lucas, la palabra de Dios dice, en 21, Lucas capítulo 21, versículo 11 dice: y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Nuestros familiares están yendo porque no lo levantamos, porque no hay un hombre que se pare en la brecha y diga: señores, ayunemos, oremos, aplastémosle la cabeza en el nombre de Jesús al enemigo. No se quieren levantar. Yo no hablo, Dios me libre de hablar de una autoridad puesta por Dios, pero es tiempo que se levanten los hombres que tienen cargo de parte de Dios. Es tiempo que se levanten hombres llenos de sabiduría, llenos de inteligencia. Yo le digo al Señor Jesús: no importa si voy a morir, pero salva a esta tierra, perdona esta tierra. Pero aquí estoy hablando con ustedes, con el norte, sur, este y oeste de todo el mundo, para que hombres y mujeres se levanten y empiecen a clamar, empiecen a humillarse. Él lo quiere vencer porque él sabe que le queda poco tiempo, pero Jesús lo levanta. Dile a mi pueblo que habrán pestes, que habrán enfermedades,
y la gente no quiere entender. La gente anda acomodada. Gente que se salió porque puso la mirada en un hombre, porque puso la mirada en una mujer. Fueron engañados. Fueron engañados. Y no es el hombre que te va a salvar a ti. Por favor, ríndete a Dios para que un día los miremos allá. Un día los miremos en el cielo y le demos gloria al Dios Todopoderoso, el que los usa, el que te sacó a ti. Mucha gente, me está diciendo el Señor, mucha gente que están viendo este mensaje, yo los he rescatado del hoyo, pero no son agradecidos conmigo, dice. Se les ha olvidado lo que les hice. En el pasado Dios envió pestes, hermano, por causa de la desobediencia de los hombres y mujeres. Por eso mandó pestes, hermano, por la desobediencia de aquella gente. En Génesis capítulo 12, versículo 17 dice. Capítulo 12, versículo 17, ¿qué dice? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, hermano. Dios mandó esta epidemia. Está diciendo que habrán peste y enfermedades. Él no la manda, pero sí se da cuenta que está. Él es un Dios todopoderoso que te conoce hasta los pelos de su cabeza. Y Él sabe cuándo la va a quitar, cuándo lo va a decir al enemigo, quítate. Y cuánta gente Él va a salvar y cuánta gente Él la tiene en lugar de descanso. Y a mí me llama la atención eso, que los santos, Él ama la muerte de sus santos. Ahora todo el mundo dice que hasta que descansen en paz en el cielo, mentiras del diablo. Descansan en paz los que se rinden a Cristo Jesús, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Él es el que salva, Él es el que viene, Él es el que te rescata. A Él tiene que rendirte. Ya está en el cielo. No puedes decir eso porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Nosotros tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que rendirlos a Él. Él dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Que nadie te engañe. Que cuando mueres andas en el aire. Que cuando mueres estás descansando. Mentiras. Por eso vino la maldad a Faraón. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 14. Ya te voy a leer Éxodo capítulo 9, versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Eso es lo que está diciendo Dios. Hombres, levántense. Mujeres que están gobernando, díganle a la gente que se humille, que glorifique a Jesús, que exalte a Jehová, que exalte al Espíritu Santo, porque son un solo Dios, un solo mediador. Por eso mandó esas plagas. En Salmo 64, la palabra de Dios dice: perdona nuestro mundo, Dios. Perdona nuestra tierra. Hermano, esta peste que está viniendo, epidemia, es por causa de la maldad.
por causa de la maldad, hermanos, amigos que me están viendo. Porque hay gente que no quiere entender. Hay gente que no quiere nada con Dios. Dice Dios, no me hable, cariño. Yo aquí estoy bien. En Salmo 64, hermano. Mire cómo dice la palabra de Dios. En Salmo 64, versículo 7. Mas Dios los hirió con saeta. De repente serán sus plagas. Padre, hoy me paro al rescate internacional. Te pido perdón, Dios mío, para que detengas esta epidemia, Padre, a nivel mundial, Señor. Te presento el norte, sur, este y oeste, Padre. Que no seamos engañados por enemigos de Satanás. Ayúdalos con el Espíritu Santo. Dale sabiduría a los gobernantes que tú tienes, espirituales como terrenales. Por favor, Padre, te lo pido. Jehová de los ejércitos, bendice a tu pueblo, Señor. Y desde acá, Padre de Olancho, de una aldea en Limones de Paguares, Señor, te pedimos que perdone, Padre, a la tierra y que levante los enfermos y que aparezca esa vacuna, Padre, que aparezca la señal que viene de tu gloria, que viene, Señor, de tu presencia. Ya quitaste esas plagas, Padre. Hoy los paramos a rescate internacional y te decimos, Padre, perdona nuestra tierra. Los humillamos, Padre. Perdona nuestra tierra, Dios eterno. Santo el que vive. Mire la palabra de Dios en Deuteronomio. Hermano, esto está crítico. Y pestes y enfermedades. En Deuteronomio 32, mire, hermano, ¿por qué vinieron las plagas a Egipto? Por la maldad que había, hermano, amigo que me esté escuchando. Deuteronomio 32, 34 dice: no tengo yo esto guardado conmigo, saliendo en mis tesoros. Eso es lo que dice 32, 34. No tengo yo, dice, esto guardado conmigo, sellado. Recuerden, felices, hermano. Adán y Eva eran felices. Se paseaban en la bendición de Dios. Pero fallaron, hermano. Abraham, dice la palabra de Dios, hambres. Habrán hambres. El clima de hoy está, hermanos, diferente. El clima de hoy está descontrolado, hermano. Pero nosotros tenemos que estar confiando en Dios. Punto número 5 dice que le dijo a su gente: habrán hambres. Mateo 7:13 dice la palabra de Dios. Que él por eso te da un consejo por donde debes andar. Dice que entres. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No entres por esa puerta ancha. Entra por esa puerta angosta. Entra por esa puerta que es una bendición, que es Cristo Jesús.
Lamentaciones, dice la palabra. Ya vamos a terminar, hermanos. Lamentaciones, dice. Bendito sea el nombre del Señor. En el 5:19. Mire cómo dice. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Él permanece para siempre. Él da vida y Él te la quita, Él te bendice y te maldice también. En Salmo 135, hermano. Mire, pongámosle atención, hermano, a lo que hablaba Dios. Que nadie os engañe. Lo dice en Salmos, capítulo 135, hermano. Amigo que me estás escuchando, no hay otra salida. La salida la tienes en Cristo. La salida está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la salida. En Salmo 135 dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 135:13. Oh Jehová eterno, es tu nombre, tu memoria. Oh Jehová, de generación en generación. Bendito sea el nombre del Señor. Que alguien me diga que Jehová se va a terminar, Jehová lo reprenda en el nombre. Él nunca termina. Él es hoy, mañana y por siempre. Salmo 62, ¿qué dice? Salmo 62 dice, versículo 7, en Dios está mi salvación. ¿A dónde está tu salvación? En Dios. Que nadie te engañe, que otro Dios te puede salvar. Hay más de 1500 religiones, pero la religión que te lleva a Cristo es la del Evangelio. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Tu refugio es Cristo. Tu refugio es Jehová de los ejércitos. Solo ríndete y clama a Él, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Él quiere responderte, Él quiere ayudarte, pero tú no te dejas. Hambre, dile a mi gente que habrán hambres. ¿Por qué? Porque el clima, hermano, está diferente. Ahora te dicen no siembres porque viene una peste del sol. No va a llover. Y cuando acuerde el agricultor no sembró porque sí, y no eran mentiras. El clima, por eso viene hambre. Por eso que nadie te engañe, hermano. Hay gente que dice voy a ver aquí, voy a ver allá. Agárrate de la palabra, confía en Dios. No es el invierno, es el invierno. Si estás con Dios, deja, hermano, que Dios actúe, que Dios te proteja de todo lo que haces. Todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Todo lo que el hombre, pero lo que dice es que vienen hambres. Pero yo estoy tranquilo con mi familia. Yo estoy tranquilo, personas, siervos de Dios están tranquilos porque saben que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, cuando la leemos y cuando la comemos, aprendemos mucho de la palabra de Dios. Esta es la verdad. Ella, la que te lleva a la vida eterna, léela, cómetela. Cómete esta palabra para que aprendas a sobrevivir en estas epidemias. A sobrevivir. Diles, punto número 6.
que habrán terremotos. Hay datos científicos que alarman a la gente, hermano, que la tierra estará temblando. Bendito el nombre de Dios. Pero es la Biblia la que te dice, hermano, dile a mi pueblo, Jesús diciéndole a sus discípulos, y oye, ¿a quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo a ti, que habrán terremotos, que cuando acuerda, hermano, ahorita que venía a predicar acá, hermano, un airal que si salgo me lleva, pero airal, hermano, como huracanado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, 12? ¿Qué dice? 24, 12, ¿qué dice, hermano? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? ¿Por qué se va a enfriar? Porque no buscan un templo, no buscan un aposento, no buscan nada. Entonces el amor se les enfría. Y ya por cualquiera se dejan engañar. Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿qué dice? Hebreos capítulo 14, versículo 12, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué te está anunciando? Que si ya no orabas, vuelve a doblar esa rodilla por el amor de Dios a ti que me estás viendo. Hoy al Rescate Internacional, a ti que me estás viendo. Si ya no orabas, ora. Si estabas ahí con tu padre, hay siervos que me están viendo, que saben que vienen a la casa, campañas, noches de gloria. Sea una bendición, hermano, glorificando a Cristo, exaltando a Cristo. A la una venimos de las noches de gloria, 12 a veces, 11 de la noche, 3 de la mañana, 5 de la mañana, de andar glorificando al Señor, hermano. ¿Cree que una persona que esté inconstante va a ser engañada? Así que aquí habrá gente engañada, hermano, habrá gente que le digan a usted, no, es que no ores y Dios te ama, Dios es bueno. Entonces tú no oras. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 7? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos a terminar. Principio de dolores. Principio de dolores. ¿Van a haber principio de dolores? Amén. ¿Van a haber principio de dolores? Jesús le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. Mateo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre, nuestros hermanos están muriendo por predicar la palabra. En algunos países hay aflicciones para los siervos de Dios. Yo te animo hoy que te enamores de Dios.
Recuerden que la palabra tiene poder para dar vida y para dar muerte, para bendecir y para maldecir. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Démosle gracias a Dios. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Si somos engañados es porque quiere, porque la palabra aquí dice que Él te advierte que no seas engañado. Yo voy a hacer una oración por tu vida. Si quieres aceptar a Cristo, si quieres reconocerlo como tu Dios y pedirle perdón, no sé dónde te encuentres, pero ahí llega Jesús. Él tiene poder para llegar donde estás tú, levantarte, salvarte y sanarte. ¿Me escuchaste? Él tiene poder para salvarte y para sanarte y para levantarte. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Diles que oren unos por otros y la oración de fe salvará al enfermo. Dile que llamen a los ancianos y oren por ellos, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará y lo salvará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Vamos a orar para aquellas personas que hoy van a rendir su corazón a Cristo. Repite conmigo ahí donde estás. Y levanta tu mano derecha arriba. Señor Jesús, confieso con mi boca que fuiste a la cruz a morir por mí, y que tu sangre preciosa fue derramada en aquella cruz por mis pecados. Hoy te recibo y me rindo a ti como mi Señor, como mi Salvador de mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona mis errores y mis faltas, y hago un trato contigo de servirte, de amarte y de respetarte. Escríbeme en el libro de la vida, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por protegerme. Gracias, Jesús, por esta hora que era mía. Y gracias, Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, escríbelos a Rescate Internacional y di: yo me reconcilié con Dios. Yo acepté a Cristo Jesús. Yo quiero terminar cerrando hoy a Rescate Internacional haciendo una oración. Si te encuentras enfermo, si tienes un familiar en cama, si tienes un familiar donde quiera que lo tenga, solo levanta tu mano derecha y empieza a pedirle al Señor. Mira, el Señor le dijo a un ciego: ¿qué quieres de mí? Y aquel ciego le dijo que quería la vista. ¿Se la dio o no se la dio? Se la dio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres de Jesús hoy? Hoy, no mañana, hoy. ¿Qué quieres de Jesús hoy? Pregúntate qué quieres. Vamos a ver, levanta tus manos arriba y cierra tus ojos y pide lo que quieres hoy. Y déjame a mí orar. Y levanta tu mano en señal que sí estás pidiendo ese milagro. Padre, cada mano levantada, Dios eterno, que está en el mundo, en todo el mundo, norte, sur, este y oeste, pido la protección del Espíritu Santo. Haz tu voluntad y sana. Esa gente tiene sus manos levantadas y te está pidiendo algo. Señor, dales el milagro, Padre, por el poder de tu palabra, por el poder de tu gloria. Señor Jesús, está hecho por la palabra. Ellos han creído, Padre, porque si tienen la mano levantada, es porque han creído
que tú levantas lo que te pidieron, se los vas a dar, Padre. Yo te doy gracias porque lo hiciste. Te doy gracias porque diste ese milagro hoy. Tú eres nuestro doctor, eres nuestro salvador, eres nuestro todo. Señor, gracias. Dios te bendiga, Dios te me guarde y me tenga con, te tenga con bien. Y oro por ti y tú ora por mí. Te saluda Samuel David Cuello, de acá de Limones, Lepaguare, Olancho. Bendiciones a todos. Amén y amén. Al Rescate Internacional.